Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hoy es viernes. Y por ahí dice, el cuerpo lo sabe. Ok. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Tenemos una agenda bastante apretada con lo que vamos a ver. Así que arrancamos. Por acá. Vamos a dar también un repaso para el los, creo que son dos pruebas, dos exámenes los que hay que hacer en este módulo, si no me equivoco. Si no, igual vamos a repasar. No sé si todos me escuchan, ¿se oye bien? Sí. Sí, ok, perfecto. Sí, sí, está. Excelente, gracias. Vamos a ver. Aquí está, vamos a hacer el repaso. Sí, algo rapidito. Hablábamos de los tres tipos de clientes, que ya lo vimos. Hablábamos sobre los objetivos SMART, que tenían que ser... Tenían que ser específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo estipulado. Vimos los beneficios, pusimos un objetivo, vimos la diferencia entre vendedor y asesor, que es una diferencia bastante abismal. Vimos sobre el buyer persona, las bases para la segmentación de mercado y cómo crear lo que es el buyer persona. Y por último, vimos lo que es la propuesta de valor. ¿Sí? La propuesta de valor, y dentro de eso vimos la escalera de valor, la escala de valor. ¿Ok? Vamos a ver. Y ahora vamos a cómo prospectar en Google. ¿Sí? Cómo prospectar en Google. Acordémonos de que la diferencia entre Google y ¿cómo se llama? Facebook, es que Google es marketing de intención y Google es marketing, y perdón, y Facebook es marketing de interrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo busco en Google, realmente estoy buscando con una intención de encontrar algo, ¿verdad? Caso contrario, en Facebook. En Facebook, mientras yo me estoy divirtiendo, pues ahí me aparecen los comerciales, los anuncios. ¿Ok? Bueno, vámonos a Google para ver cómo es que se hace eso. Pero antes, las formas, las dos maneras de poder prospectar en Google son a través de las páginas de resultado y a través de la herramienta de Google Maps. De estas dos maneras podemos nosotros prospectar en Google. Voy a abrir el navegador y nos vamos para Google. Aquí está. Bueno, antes que todo, quiero diagramarle más o menos cómo son las páginas de resultado de Google. Eso va a variar, ojo con esto, eso varía dependiendo de su perfil en Google. Porque les voy a decir algo. Bueno, esto mejor lo vemos en vivo y en directo. Pero déjenme solo diagramarles algo. El estándar de una página de resultados de Google es de la siguiente manera. Primero está lo que es los anuncios. Luego de los anuncios vienen los resultados orgánicos. ¿Sí? Orgánicos. Orgánicos. Y por último termina con anuncio, ¿verdad? Esta es la página estándar, es la página de resultado estándar de Google. ¿Puede variar? Claro que puede variar. Ya voy a explicar por qué puede variar. Anuncios. Y aquí también podría aparecer anuncios, de este lado. De este lado de por acá. Podría aparecer algún que otro anuncio o información adicional. Anuncio o info adicional. Ok. Bueno, esta es la página de resultados de Google. Aquí aparecen las letras Google. Aquí está la barra de búsqueda. Y de repente, cuando usted busca algo, ¡pum! Esto le aparece. Más o menos, este es el estándar. Sí, este es el estándar. ¿Pero en qué puede variar? Bueno, puede variar en su perfil que usted tenga en Google. ¿Cómo así mi perfil de Google? Bueno,
No sé si ustedes saben, pero tanto Facebook como Google nos conocen milimétricamente hablando. ¿Sí? Nos pueden hasta en la sopa. ¿Ok? Exageradamente. Tanto así que los algoritmos, o por lo menos el algoritmo de Facebook, sabe cuando una mujer está embarazada antes que ella misma lo sepa. Así de poderoso es la inteligencia artificial que han desarrollado estas compañías. No sé si a usted le ha pasado que de repente usted viene y quizás piensa en alguna cosa y de repente le aparece en la red social. ¿Alguien le ha pasado en eso? Y usted dice, uy, ¿y esto qué pasó? Lo que estaba pensando. ¿Cómo es que saben? ¿Alguien le ha pasado, chicos? A ver. No, ¿alguien? O de repente pensó algo, buscó algo y de repente ¡pum! Le apareció ahí en Google o en Facebook. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Marlene. Donnie. ¿A nadie le ha pasado? Bueno. Ok. Pero sí le ha pasado que de repente busca algo en Google y de repente le aparece en Facebook. Me imagino que algo así sí. ¿O no? Sí, me ha pasado a mí algo así referido. Que a veces estoy pensando en algo y a veces trato de buscar información y es como que Google y Facebook ya lo supieran. ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué razón? ¿Cómo es que hacen para saberlo? Bueno, les voy a explicar. Resulta, yo me voy a salir un poquito del tema, pero porque estamos hablando de ventas, no de marketing digital, pero para que tengamos una idea, ¿verdad? ¿Cómo es que funcionan estas plataformas? Resulta que ellos, cada cosita que usted hace, lo van almacenando en su base de datos. Entonces, usted tiene un perfil, tanto en Google como en Facebook, y lo conocen, pero hasta en lo más mínimo detalle. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en el caso de Google. Google es dueño de Google Maps, ¿sí? Google es dueño de Android, ¿sí? Y aparte de eso, la gente tiene, aunque no tenga Android, tiene iPhone, por lo general la gente busca en Google. Es decir, tiene su perfil, tiene su cuenta de Gmail, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que donde va su teléfono, ahí lo van rastreando, ¿sí? No sé si a ustedes les cae un correo de vez en cuando, a mí me cae, donde me sale una vez al mes los lugares que yo he visitado. A mí me mandan ese correo, yo creo que me lo quiero ver, no sé si lo borré hace poco, pero ahí me mandan ese correo. ¿Qué lugares yo visité en el mes? ¿Sí? Entonces, como Google es dueño de todo eso, Google sabe con quién está usted, a dónde está usted, qué está haciendo usted. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, cuando se junta con sus cheros, con sus amigos, con sus familiares, resulta que ellos también tienen un celular. Entonces, ahí está viendo, ok, se reúne con fulano, mengano y sutano. Es más, hasta conoce si usted anda el celular o no, o lo anda otra persona. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que lo conocen? Bueno, resulta que el celular tiene diferentes, ¿cómo se llama? Se me ha escapado el nombre. Diferentes tipos de sensores, ¿sí? Y uno de los tipos de sensores es el giroscopio. Usted se ha fijado que de repente viene y usted pone un video y le da vuelta al teléfono y automáticamente le da vuelta la página o el video abarca todo el celular, ya no solo el cuadrito, porque le dio vuelta al celular. ¿Sí? ¿Se han fijado en eso, verdad? Ese es uno de los sensores, el giroscopio. Entonces el giroscopio puede, a través del giroscopio uno, este tipo de compañías puede detectar lo que se le llama análisis de la marcha. Es decir, cada uno de nosotros camina de una manera diferente y única, ¿sí? Entonces, ese patrón de caminado, ellos ya lo tienen. Ya lo tienen. Entonces, unen y toda esa información y ya saben qué es lo que a usted le gusta, qué no le gusta, con quién está, qué es lo que come, ¿sí? Todo eso ya lo saben. Y lo mismo Facebook. Pasa lo mismo con Facebook. ¿Por qué? ¿Qué página visita? A los anuncios, ¿cuánto tiempo se le queda viendo el anuncio? ¿Si le da clic o no le da clic? ¿Cuáles son sus amigos en Facebook? ¿Qué miran sus amigos en Facebook? ¿Sí? Todo eso hacen un cruce de información
bien, pero bien, cosa seria, ¿verdad? Por esa razón es que pasan lo que sucede, porque hay gente que dice, mire, yo lo hablé, y con hablarlo de repente me apareció en la red social lo que yo hablé, o sea que nos están espiando. No se están espiando, pero la inteligencia artificial trabaja de esa manera, de una manera tan compleja, que tiene esa capacidad. O sea, ha aumentado tanto los algoritmos que pueden tener esa capacidad de poderse adelantar a lo que uno pueda llegar a buscar a través de los perfiles. ¿Ok? Inclusive hasta podrían saber si usted es izquierdo o derecho también, cosas de ese estilo. Cosas de ese estilo, puede saber cuántas veces ve el celular, cuántas veces entra a la plataforma, cuánto tiempo se queda en la plataforma, qué plataformas utiliza. O sea, toda esa información, ellos ya la manejan. Ya la manejan, pero milimétricamente. ¿Para qué les sirve eso a ellos? Bueno, para sacar anuncios, ¿sí? Para sacar anuncios. Y ahí entra esta parte que estamos viendo. Por ejemplo, a mí me pueden aparecer unos anuncios, pero a usted le va a aparecer otros. ¿Por qué? Porque depende de su perfil. A eso quería yo llegar aterrizando. Depende de su perfil, el que usted esté utilizando, el que usted, más bien dicho, su perfil que usted tenga, así va a ser lo que le van a mostrar. Y, por ejemplo, vámonos aquí de una sola vez a Google. Y aquí podemos ver, vaya. La primera manera de prospectar en Google es buscar directamente el tipo de prospecto. Por ejemplo, si yo le vendo abogados, entonces yo voy a digitar abogados. ¿Okay? Abogados en San Salvador. ¿Qué me va a aparecer? Mira, aquí me aparece un anuncio. Vamos a ver acá, abogados. Aquí me aparece parte de Google Maps. ¿Qué es esto, eh? Vamos a ver acá. Aquí continúa. Páginas amarillas. Y seguimos. Esto ya es búsqueda orgánica. ¿Cuándo sé que es un anuncio? ¿Cuándo aparece aquí la palabra anuncio o aparece la palabra ads o sponsors? ¿Sí? Esos son anuncios. Todo esto, mire, aquí tenemos. ¿Ve? Abogadosinfo.sb. Y aquí tenemos diferentes. Tenemos podcasts. Tenemos información. Este es un anuncio. Ok. Vamos a ver. Y aquí podemos sacar un montón de información. Vamos a ver la siguiente página. Me sacó otra vez el anuncio. Y aquí tenemos 25 mejores abogados, profesor de abogado de Delgado. Aquí tenemos el LinkedIn. O LinkedIn, como le decimos en El Salvador, LinkedIn, aunque se pronuncia LinkedIn. Aquí tenemos más, ¿verdad? Más abogados. Le voy a poner El Salvador para hacer más grande la búsqueda, más grande. Bien, me cambió la página de resultados. Ahora bien, si yo me voy a una sesión de incógnito, donde no me son grabadas las cookies, me va a aparecer un resultado posiblemente diferente. Ya vamos a ver. Abogados en El Salvador. Abogados en El Salvador. Me apareció este. Anuncio siempre. Casi la misma página de resultado. Ah, no. Aquí me varió, ¿eh? Aquí me sacó más anuncios. Anuncio, anuncio, anuncio. ¿Sí? Aquí está, tres anuncios. Que no me apareció en mi perfil. ¿Ok? Podríamos poner abogados de divorcios. De divorcio. Está allá. Aquí tenemos, ¿ve? Abogados de divorcios. Expertos en divorcios, procesos de divorcio. Aquí tenemos otro sitio web. Abogados de divorcios. Seguimos con más, ¿verdad? Más páginas web. Otros anuncios.
Y aquí podemos nosotros prospectar, ¿verdad? Prospectar en la parte de Google. Vámonos, inclusive directorio podríamos buscar. Directorio de abogados. Directorio de abogados. Tenemos la palabra divorcio. En El Salvador. Ahí está, abogados en El Salvador. Está el directorio de abogados en El Salvador. Ve, abogados.info.sb. Mi empresa, páginas amarillas, consejo. ¿El consejo de qué? Nómina de abogados autorizados por la institución de gobierno. Soloabogados.org, Facebook, TodoBiz, ahí está. ¿Verdad? Y aquí podemos prospectar en lo que es la parte de páginas de resultados. Ahora bien, yo puedo buscarlo también acá, en Google Maps. Esa es otra manera de poderlo hacer. ¿Ve? Aquí tenemos ya, miren, algunos abogados están registrados en Google Maps. Están acá. Todos estos puntitos rojos. Y aquí me aparecen más. Algunos tienen sitio web, como por ejemplo este. Otros posiblemente no tengan sitio web. Pero aquí tenemos, ve, Salvabogados, Abogados de El Salvador, Rodríguez Molina, Abogados de El Salvador, Legal Alliance, García Mirón, Abogado Notario, Salvamar, Ufet Gómez, Global no sé qué, Central Law, Lau, abogado y notario. Este no tiene sitio web, pero aquí está el teléfono. Bufete Abogado Arias. Y mire, hay un montón más. Mostrando el resultado de uno de 20. Es decir, esta es la primera página de 20. Vámonos a la siguiente página. ¿Qué más ve? Tramitaciones Martel, Arias, El Salvador, Bufete Jurídico, JM y Asociados, Legal, Legalia, Fuentes Ayala, y hay varios, montonazo. Entonces, y esto solo aquí es en San Salvador, si no me equivoco. Sí, podría visitar, podría buscarlo por departamento también. Ok. Entonces, esta es una de las maneras de poder prospectar a través de las redes sociales. Tener prospectos, de dónde sacar información. Sí, podría ser para hacer telemarketing o para buscarlos directamente, ¿verdad? Buscarlos y abordarlos en su oficina, ¿verdad? Puede ser, eso puede ser quizás que yo venda, por ejemplo, a otros doctores, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Es la misma manera. ¿Cómo voy a buscar prospectos? De la misma manera. Ocupando, en vez de directorio de abogados, directorio de, sería de clínicas, podría ser, ¿verdad? Clínicas en El Salvador. Aquí está, ¿eh? Directorio Médico El Salvador, sitio web. A ver. ¿Cuántas páginas son? Aquí una de 20 igual. Aquí hay un montón. Algunos tienen sitio web, otros no tienen sitio web. Aquí nuestro resultado 2940 y así vamos. Vámonos a Google para buscar clínicas. Clínicas en El Salvador. Ahí está. Aquí nos sale siempre Google Maps y después, pues más información, ¿verdad? Médicos del Salvador. Y así van, ¿verdad? Mediclinic, Red Salud, Directorio Médico El Salvador, Centro Médico Escalón. A ver qué sigue. Asociación Demográfica Salvadoreña por Familia, Clínicas y Laboratorios por Familia, 2020 Clínica Especializada, Condominio Clínicas Médicas, CLIDEN, Mejores Clínicas Privadas en El Salvador cerca de ti, Clínica Corazón de María, Clínicas Miralda, Hospitales, Redes de Salud del Salvador, ¿cómo es? AHF, El Salvador. Y ahí van, ¿verdad?
Y podríamos, inclusive aquí nos da, mira qué interesante, clínicas privadas en Salvador, clínicas médicas en San Salvador, teléfono, clínicas médicas frente al Hospital de Familia, directorio de clínicas médicas, mire, clínicas ginecológicas, ya nos vamos especializando, clínicas de cardiología, ¿verdad? Aquí podríamos ver, ginecológicas, ¿cuáles son ginecológicas? Ahí está, clínicas ginecológicas salud mujer, en la parte de Google Maps, y aquí vamos, ¿verdad? Clínicas de ginecología, hospital centro ginecológico, staff médico, clínicas ginecológicas, ginecología El Salvador, ginecología El Salvador, clínica de ginecología y obstetricia. Y aquí tenemos mejores ginecólogos del Salvador, ginecólogos El Salvador, consulta ginecológica hasta $30, ¿verdad? El precio está ahí, este es un anuncio de la página esta, medintegral.com.sb. ¿Ok? Y aquí me desglosa más. Ginecólogos en Colonia Médica El Salvador. Ginecólogos Edificios Morados. Ginecólogos en El Salvador. Clínicas Ginecológicas Salud Mujer San Salvador. Ginecólogos Hospital de la Mujer. Y así van, ¿verdad? A ver, siguiente. Médicos ginecológicos y obstetras, y así vamos, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las dos maneras de buscar en Google es a través de páginas de resultados y de Google Maps, la forma de poder prospectar en Google. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten, pregunten. Hablen ahora o callen para siempre. A ver, ¿no hay preguntas? Muy bien, sigamos entonces. Ajá, Salvador. Hola, hola. Si yo veo allí que cómo se puede encontrar el... Bueno, Google tiene segmentado el mercado, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo uno lo busque, así lo encuentra. Si uno quiere buscar qué es productos o servicios... Y así Google lo tiene cementado. Así también es, dentro del mapa, ¿verdad? Tanto en el lugar y el producto, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que podría entender con el Google. Es correcto, así es, lo tiene ya segmentado, ya lo tiene bastante parametrizado. Lo que es, acordémonos que este tipo de empresas, por ejemplo, el caso de Google, ellos manejan, les encanta la información, ¿verdad? Mientras más información tengan, mucho que mejor. El objetivo de Google, principalmente de Google, es que el usuario encuentre la información haciéndolos el menos o la menor cantidad de clics posibles. Ese es el objetivo de Google. Usted puede encontrar la información con la menor cantidad de clics posibles. Entonces, en eso trabajan ellos. Es por eso que, por ejemplo, usted de repente pone calculadora, y ya no le aparece un link de calculadora. Vamos a ver, para que veamos a lo que estamos hablando. Vamos a ver, acá. Se le pone calculadora. Mire, ve, aquí ya le sacó la calculadora. ¿Por qué razón? Porque quieren que usted ocupe la menor cantidad de clics posible. Ese es el objetivo de Google. Entonces, y trabajan día con día, el algoritmo de Google se va actualizando de esa manera. ¿Ok? No sé, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Nadie? ¿O alguna pregunta, algún comentario? Si no, continuamos con el siguiente tópico. Y tenemos una tarea con ustedes, ¿sí o no? Quiero ver. El del buyer persona, ¿verdad? Y vamos a desarrollar el buyer persona. Bueno, ya lo vamos a revisar. Sigamos entonces. A ver. Aquí está. Bueno, la otra forma de prospectar en línea es a través de las redes sociales, ¿sí? Redes sociales. Y aquí tenemos, podríamos hacerlo de tres maneras diferentes.
Aquí aparecen dos, pero hay una, ya la voy a explicar bien. Hablando de redes sociales, la mayor red social del mundo, pues ahorita es Facebook, ¿verdad? Entonces, se puede hacer a través de búsqueda de perfiles, ¿sí? Ya vamos a explicar cómo se hace. A través de búsqueda de perfiles o a través de grupos, ¿sí? Porque Facebook maneja grupos, ¿ok? Ahora bien, aquí podemos hacer dos cosas en la parte de grupos. Primero, buscar los grupos que pertenecen a mis prospectos. Y lo otro es que yo puedo crear mi propio grupo para jalar prospectos. Ojo con eso, que eso es bien interesante. Ya vamos a ver ahorita la práctica. Nos vamos aquí al internet. ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. Vamos a ver. Nos vamos a Facebook. Ok, aquí está el Facebook. Y venimos y empezamos a buscar. Aquí. Buscamos médicos en El Salvador. O eran clínicas, ¿verdad? No médicos. Clínicas. Clínicas en El Salvador. Ok. Mira qué interesante. Me aparece primero grupos. ¿Sí? Aquí dice equipos para laboratorios clínicos en El Salvador. Tiene 360 miembros. Nuestro Salvador de antaño, eso no tiene nada que ver. Pero bueno. Vamos a ver. Centro Internacional del Cáncer. Esta es una publicidad, ¿eh? Ahí viene páginas como Clínica Asistencial Antiguo Cucatlán. Clínica Ángeles El Salvador, MM Clínica Dental. Esta tiene que ver. Mira, esto está interesante también. A ver acá. Instituto Nacional de la Salud de El Salvador. Bebonia Facial. No sé qué tendrá que ver eso con clínicas, pero bueno. Ozono El Salvador. Para ver la purificación. Mastóloga en El Salvador. Imagino yo que mastóloga tiene que ver algo con ¿cómo se llama? Alguna rama, ¿verdad? Clínicas médicas Ágape El Salvador. Y aquí vamos buscando. ¿Sí? Puedo inclusive poner acá, vamos a ver grupos. Ciencia y clínica en endodoncia. Hay 3,440 miembros. ¿Ok? Este fue el patrimonio arquitectónico. No me aparecen muchos grupos sobre ese tema. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Crear mi propio grupo. ¿Sí? Puedo poner un grupo de clínicas médicas El Salvador. E invitar a todas las clínicas médicas que se unan al grupo. ¿Ok? También puede usted perfectamente hacer eso, crear ese grupo. Poner interacción en el grupo para que los perfiles que vayan... viendo el grupo, diga qué interesante está la información que están dando. Me voy a unir al grupo. ¿Sí? Entonces, como moderador, usted puede crear eso, crear un grupo y darle interacción al grupo con el objetivo de captar prospectos, captar clientes. ¿Sí? Puede tener inclusive varios grupos simultáneos, no solamente uno. Puede abrir la cantidad de grupos que usted quiera. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser... clínicas médicas Sonsonate, clínicas médicas Santa Tecla, clínicas médicas San Salvador, clínicas médicas San Miguel, etcétera, ¿verdad? Crea los grupos, comienza a alimentar esos grupos, ¿verdad? Con información, comienza a invitar a que se unan a su perfil, a su grupo, y así poco a poco se va a ir creciendo los grupos que usted va creando. Y ahí perfectamente usted puede ir lanzando su publicidad o contactar directamente a los miembros de su grupo, ¿sí? Porque hay algunos grupos que tienen sus reglas, ¿verdad? Hay algunos dicen, no es permitido lanzar publicidad o no es permitido promocionar tal cosa, ¿verdad? Hay que respetar las reglas. Si no se puede en ese grupo, pues hay que intentar en otro, ¿verdad? O hacerlo en una manera un poquito más discreta, como por ejemplo, ok, veo los miembros del grupo, de repente los contacto en un mensaje con Messenger y les lanzo
ahí pues un ¿cómo se llama? Un mensaje para prospectar, para prospectar. Y vamos a ver cómo hacer eso. ¿Ok? Esto está bastante interesante. Todos los grupos de Facebook, casi nadie prospecta de esa manera. Casi nadie lo hace. Y es una gran herramienta. Ahora bien, le voy a dar un tip bien importante si usted quiere estar mandando mensajes por Messenger. Y es el siguiente. Si usted comienza a mandar un montón de mensajes porque dice, se puso bien contento porque comenzó a ver que hay un montón de prospectos aquí en Facebook, ¿verdad? Como por ejemplo los abogados. La vez pasada andaba prospectando yo abogados y me salieron un montonazo. Vamos a ver acá. Abogados. Abogados. El Salvador. Me salieron un montonazo de abogados. Aquí, abogado del Salvador, círculo de abogados salvadoreño, Gloria Escobar, abogado notario. Hay un montón de abogados. Grupos. Tiene bastante grupo. Abogados y consulta gratis en Salvador, círculo de abogados salvadoreño, abogados y consulta gratis. Hay bastante grupos, por lo que veo. Aquí está persona. Y aquí le puedo ver todos, etc. Igual acá, puedo poner ver todos los grupos. Entonces, usted quiere prospectar por medio de redes sociales. Tenga mucho cuidado de no mandar demasiados mensajes al mismo tiempo. Yo le aconsejo que mande, póngale unos 5 mensajes en la mañana y otros 5 mensajes por la tarde. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque entonces lo van a crear, Facebook inmediatamente lo categoriza como spam y le bloquea no la cuenta, pero sí el Messenger para poder mandar mensajes. Entonces, para evitarse eso, de repente pues manda 5 en la mañana, 5 en la tarde, y después viene el siguiente día, 5 en la mañana, 5 en la tarde, y así va, ¿verdad? Para poder captar prospectos por medio de mes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ok, no hay preguntas, continuamos entonces. A ver. Vamos acá al siguiente tema. Estos temas son chiquitos, ¿verdad? Pero este tema que viene es bien interesante. ¿Cómo prospectar en eventos de networking? ¿Qué es eso de eventos de networking? De repente ustedes le invitan a un evento y entonces ¿cómo prospectar sin caer mal, ¿verdad? Porque muchas veces el problema que nosotros como vendedores o como asesores de ventas que tenemos es que vemos un montón de gente que puede calificar con nuestro prospecto y es como que fuera un niño en dulcería, ¿verdad? Es decir, se alegra esta uno y no haya cómo hacer para, y uno quisiera hablarle a todo el mundo, porque usted sabe que de ahí va a sacar un montón de ventas, ¿sí? No sé si le ha pasado eso, ¿verdad? Que de repente lo invitan a X evento, ¿verdad? Y uno dice, wow, aquí hay un montonazo de prospectos, ¿y por dónde me voy, verdad? ¿Qué hago? ¿Sí? Bueno, el primer consejo es que usted tenga lo que yo le llamo ansiedad relajada. ¿Sí? Actúe con ansiedad relajada. ¿Qué es eso de ansiedad relajada? Bueno, la ansiedad relajada es que usted está ansioso por vender, pero no tiene que aparentar esa ansiedad. Es decir, estar tranquilo. ¿Sí? Estar tranquilo. ¿Ok? Entonces, y esto, este mismo tip le puede funcionar al momento de poder contactar gente por medio de Messenger. Y tiene que hacer dos cosas. Bueno, la primera es siempre, siempre, siempre andar una tarjeta de presentación. Eso es vital. Usted se va a encontrar en un lugar donde hay un montón de prospectos, obligatoriamente tiene que llevar su tarjeta de presentación. ¿Sí? Eso es sí o sí. Si no la lleva, pues tenemos ahí, ¿verdad? Un poco de problema. Porque la tarjeta de presentación es cierto que muy probablemente nadie le llame, porque a no ser que esté muy interesado en el producto o servicio que usted tenga, pero la mayoría de gente no llama, pero por lo menos es una técnica que a usted lo va a dejar con una buena imagen. Tenga mi tarjeta, ¿verdad? Especialmente si es una tarjeta con un bonito diseño. Eso tiene que cuidarlo mucho. Una buena tarjeta con un bonito diseño. Eso habla mucho. ¿Por qué razón? Usted de repente, porque hay gente que dice, ay, no tenemos presupuesto, imprimámosla, ¿verdad?
y sale una tarjeta de presentación así medio cortada, toda panda, ¿verdad? El logo todo raro, y de repente pues usted se le entrega al prospecto, y el prospecto inmediatamente cuando ve la tarjeta dice, wow, ¿verdad? Entonces nuestra tarjeta de presentación habla mucho por nosotros, entonces tiene que cuidar mucho eso, que sea una buena tarjeta de presentación, bonitos colores, bonito diseño, que se entienda, ¿sí? Si usted es de las personas que las imprime, bueno, yo le aconsejo que mejor las mande a hacer, pero si de repente está complicado el presupuesto, entonces hay plantillas en internet que usted puede por lo menos tener una idea de cómo va a ser una tarjeta de presentación bonita y que le quede pues más o menos bien, ¿verdad? Pues, inclusive hasta podríamos hacer el ejercicio de cómo hacer eso, ¿verdad? Ahí puede hacerlo en tanto en Word como en Publisher. Publisher es una herramienta que trae la computadora donde usted puede pues ya hacer la tarjeta de presentación. Pero vámonos acá para tener una idea. Facebook y aquí. Diseño de tarjetas de presentación. Y se va a imagen. Mira, aquí ya tenemos unos diseños. Este está bonito también. Este también está bonito. Pero esto para hacerlo en computadora es un poquito más complicado. Y es más fácil hacer este y este. Y es un poquito más fácil hacerlo en la computadora. Este tal vez. Vamos a ver. Quiero ver. Este podría hacerlo. Este está bonito. Diseño más o menos así. Este también, ¿ves? Este también están bonitos. Aquí todos estos están bonitos, pero estoy viendo algunos diseños que usted puede hacer perfectamente en la computadora. Mire este. Quizás si lo de en medio, esto de acá abajo. Pero esto para hacerlo no está tan complicado. Vamos a ver, este podría ser. Está bonito. Igual a este. O lo que podría hacer también es hacerlo en PowerPoint. Y luego copiar la imagen y pegarla, ¿verdad? No puede ser así, en PowerPoint. Ok. Bueno, sigamos. Lo otro, aparte de la tarjeta de presentación, es que usted tenga su elevator pitch. Así se le llama, elevator pitch. Es decir, el discurso del elevador. ¿Cómo es eso del discurso del elevador? Bueno, eso se lo inventaron los gringos. La idea es que usted tiene alrededor de 15 a 30 segundos para explicar lo que usted hace y que la gente se quede con aquella motivación de querer saber más. ¿Sí? Ese es el elevator pitch. Es decir, se le llama elevator porque la idea es que de repente usted entró al elevador y abordó al prospecto en el elevador y le dijo su discurso dentro del elevador. Y obviamente cuando uno está dentro del elevador, ¿cuántos segundos tiene? Tiene muy pocos segundos. Entonces, el elevator pitch es ese pequeño discurso que usted le da 30 segundos, 15 segundos, para poder decir lo que usted hace y que la gente diga, hey, a mí me interesa. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿A qué se dedica? Ayudamos a las empresas a conseguir clientes por medio de internet y redes sociales. Si la persona que le estoy diciendo yo esto, es mi prospecto, es decir, está dentro de mi mercado, de mi segmento de mercado, y es parte de un buyer persona, inmediatamente le va a interesar. ¿Sí? Le va a interesar. ¿Por qué? Ah, yo tengo negocio. Me interesa y he querido lanzar una campaña de marketing digital. Yo quiero saber más de eso. Me interesa. Perfecto, esta es mi tarjeta. Y saca la tarjeta, ¿verdad? Es un diseño bonito. Lo que estábamos hablando, saca la tarjeta y luego agenda una cita, ¿verdad? Inmediatamente un vendedor siempre tiene que tener papel y lápiz o por lo menos el celular ahí rapidito para anotar, ¿verdad? Perfecto, ¿qué le parece si nos reunimos la próxima semana? Me parece bien, regáleme su teléfono, regáleme su nombre,
¿A qué hora le gustaría que le llamara? ¿Qué día le gustaría que le llamara? ¿Ok? Hay un detalle muy importante, ojo con esto, que muchas veces dice, ahí nos hablamos. Ese ahí nos hablamos a mí no me dice nada. Ahí nos hablamos ¿cuándo? El próximo año, dentro de 15 años, ¿verdad? Próximo siglo, si es que sobrevivimos. ¿Ok? Entonces, eso a mí no me dice nada. Tiene que ir con una acción concreta. Es decir, tiene que concretar bien día y hora. Por ejemplo, si el cliente o el prospecto, esto es muy común, que el prospecto le dice, yo le llamo la próxima semana. Perfecto, voy a esperar su llamada. Ahora bien, pregunto, ¿cree usted que el prospecto le va a llamar? No, nosotros tenemos que llamarle al prospecto. Exacto. Lo más seguro es que no le llame. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Lo siguiente. Perfecto, la próxima semana, ¿qué día me llamaría? Allí por el miércoles. Ah, ok, excelente. ¿Más o menos a qué hora para yo estar pendiente? Como a las 9 de la mañana. Perfecto, miércoles a las 9 de la mañana. ¿Qué hizo usted ahí? Usted agendó en la mente de su prospecto la llamada. ¿Le va a llamar él? No. ¿Quién le va a llamar? Nosotros. ¿Y cuál va a ser la excusa? Hola, fulano, ¿qué tal? El saludo de Roberto Barata. Fíjese que se acuerda de mí. Estábamos hablando en el elevador y le hablamos de... Ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿se acuerda que quedamos de que nos íbamos a contactar el miércoles a las 9? Aquí estoy. Ahí está. Así es como se aborda el prospecto. Esta es la parte de la prospectación. ¿Ok? De esa manera. Bien, pero... Es muy, muy importante delimitar bien día y hora. O por lo menos si es mañana o tarde, ¿verdad? Si no quiere poner una hora. Pero bien delimitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted está grabando eso en la mente del prospecto. Si el prospecto se le olvida, de repente usted le llama y le va a recordar. Ah, sí, es cierto, habíamos quedado. Es cierto, usted tiene razón, ya habíamos quedado en eso. ¿Ok? Entonces, eso es un detalle muy, muy, pero muy importante, chicos. No se les va a olvidar cuando ustedes estén prospectando. Este, el elevator pitch es poderosísimo. Usted lo diseña, lo hace y créame que va a conseguir muchos prospectos. Va a conseguir muchos prospectos. Es el paso número uno para empezar a cerrar la venta. ¿Sí? Un buen elevator pitch. Y vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Crear nuestro propio elevator pitch. Es decir, cuando me encuentro a un prospecto en cualquier lugar, de repente, ¡pum! Saco mi elevator pitch y hacer lo que va a suceder. Este mismo elevator pitch le puede funcionar también en Facebook, es decir, en los mensajes que usted dé. Por ejemplo, le dice, un gusto saludarle, le saludamos de innovacionymarketing.com, somos una empresa que nos dedicamos a lo que son redes sociales y ayudamos a las empresas a conseguir clientes por medio de redes sociales e internet. Y ahí le doy una pregunta. ¿Le gustaría que le contactáramos para dar más información? Y hey, el cliente va a decir sí o no, ¿verdad? El prospecto va a decir sí o no. Hay otro detalle muy importante. Muy, 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 pero muy importante. Creo que me estoy adelantando, pero igual lo voy a decir. Muchos vendedores tienen miedo a que le digan no. ¿Sí? Tienen mucho miedo a eso. Y se sienten rechazados. Especialmente cuando uno empieza en esta carrera de ventas, de repente le dicen no, uno se siente mal. Y le dicen, híjole, me dijeron que no, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. No le están diciendo no a usted, le están diciendo no a la propuesta, ¿sí? Aparte de eso, la venta es cuestión de números. En promedio, hablando de números en promedio, de cada 10 personas que usted hable, uno o dos se van a estar, le van a interesar. Y de 5 a 10 prospectos que están interesados, alrededor de uno o dos le van a comprar. Es decir, que para lograr una venta, tienen que hablar alrededor de 100 personas. De esas 100 personas, 10 van a estar interesadas y una le va a comprar. Entonces, esto es un promedio. Es decir, eso varía dependiendo del producto o servicio y dependiendo de la industria o el sector donde usted esté. Eso puede variar. Ahora bien, usted tiene que conocer sus números. Eso es algo muy importante. Muchos vendedores no conocen sus números. ¿Sí? Es decir, a cuánta gente aborda y cuánta gente le compra. ¿Sí? Hay especialmente aquellos vendedores que ya tienen cartera de clientes, no llevan tantos números en ese aspecto, pero tendrían que llevar.
Es decir, a su cartera de clientes, por decir algo, la ruta del día de mañana son 25 clientes. Usted visitó a los 25 clientes y de esos 25 clientes, uno le compró, dos le compró. Habría que ver por qué no le compraron más los demás. ¿Qué sucedió? ¿Por qué razón? ¿En qué estoy fallando? Si fue fallo porque los encontré a todos ocupados y nadie me pudo atender, solo esos dos que me compraron, ok, habría que ver. Quizás la hora, la visita que estoy haciendo a la hora no está correcta. Tendría que visitarlos a otra hora. Ok, de ahí, de repente sí les hablé, pero no me compraron. Ok, ¿por qué no me compraron? O sea, todos esos detalles uno tiene que evaluarlo. Tiene que saber manejar sus propios números. Es decir, usted ya sabe cuáles son sus números. Que de 25 que hablo a mi cartera de clientes, 10 me compran. Los otros 15 no. Entonces, ¿cómo puedo hacer que para que me compren en vez de 10, 15? O en vez de 10, 12. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ahí es donde uno se tiene que sentar a meditar. ¿Cuáles son mis números? ¿Cuáles son mis números de venta? ¿Ok? Eso es algo muy importante que la mayoría de vendedores no hace. No se sientan a pensar en los números. Y la venta es netamente numérica, ¿sí? Empezando por que vendemos en valores de números, ¿sí? ¿Cuánto fue la venta de hoy? $500, $300, son números. ¿Y qué tuvo que hacer para tener esos $500? Bueno, visité a 30 prospectos o 30 clientes de mi cartera y me pidieron 5, o sea, $100 cada uno. ¿Ok? Entonces, es un tip muy importante, chicos, que les quiero dejar. Manejen bien sus números. Téngalos, lleven un récord. O sea, cada día que salga, ok, visité tantos prospectos o tantos clientes de mi cartera, tuve tanto por ciento de efectividad. Eso se le conoce como el promedio de bateo. Eso se le conoce. De las visitas, ¿cuántas fueron efectivas? Es decir, ¿cuántos me compraron? ¿O cuántos me pagaron? Porque hay muchos vendedores que cobran también, ¿verdad? Que son vendedores cobradores a la vez. Entonces, ¿cuánto fue mi porcentaje de efectividad? Eso es algo muy importante, manejar los porcentajes de efectividad. Si mi porcentaje de efectividad es el 1%, el 2%, habría que ver si está bien por el tipo de producto o servicio o industria o sector donde estoy, o está demasiado bajo, o está demasiado alto, ¿verdad? No sé. Habría que evaluarlo. Por eso les digo, necesitan conocer sus números. Cada día que usted salga, vaya visitando a los prospectos, a los clientes, y de repente va anotando. Y en los que no salen, y el cliente llega, el prospecto llega a la oficina o llega a la sala de ventas, lo mismo. ¿Cuántos prospectos llegaron? ¿Cuántas ventas se hicieron? ¿Cuál fue mi promedio de bateo? ¿Por qué no se lograron más ventas? ¿En qué se debe mejorar? ¿Sí? Quizás la sala de ventas tiene que tener una distribución o un merchandising distinto, ¿verdad? Para ser más atractivo y poder generar la compra por impulso. Podría ser. Podría ser que hace mucho calor, ¿verdad? Poner un aire acondicionado, por lo menos un ventilador. ¿Cuáles son los factores que no me impiden cerrar la venta? Entonces, ese tipo de cosas son súper, súper, súper importantes. ¿Sí? El manejar los números. ¿Cuántas llamadas recibo? Y de las llamadas que recibo, ¿cuántos podrían haber sido ventas? ¿Cuántas vendí por teléfono? Etcétera, ¿verdad? Entonces, usted tiene que manejar muy bien sus números. Si no maneja números, le invito a que a partir de hoy empiece a manejar sus números. Tenga un cuadernito donde vaya registrando. Por lo menos los primeros 2-3 meses. ¿Para qué? Para que usted tenga una idea de cuál es su porcentaje de efectividad. Y en qué cosas usted tiene que mejorar. Porque para eso son los números, no simplemente para decir, ah, mire, yo hablo pues con tanta gente y tanto resultado. No, la idea de los números es para saber qué cosas tengo que mejorar. ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que mejorar? Si de repente usted vio los números y dije, qué poquita gente visito, yo calculo que podría visitar más gente en un solo día. Ok, ¿qué tiene que mejorar? Quizás la ruta de visita. O de repente dice, yo hago 10 llamadas diarias, pero 10 llamadas diarias es bien poco. ¿Qué es lo que tengo que hacer para mejorar? Y en vez de hacer 10, hacer 25 llamadas diarias. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Entonces, para eso funcionan los números, para que usted vea qué aspectos usted debe mejorar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta?
teníamos la tarea del... Vamos a tener otra tarea, que sería que cada uno de ustedes me hagan su elevator pitch, ¿verdad? Su elevator pitch. Esa es otra tarea que vamos a dejar, ¿verdad? Yo creo que, por cuestión de tiempo, pues el día lunes vamos a ver las dos. Antes de cerrar, quiero hacer un pequeño repaso de la evaluación que perfectamente ustedes pueden hacer al terminar esta clase. Es decir, ustedes, sería buenísimo que lo hicieran para ya salir de eso, ¿verdad? La parte que las evaluaciones son bastante sencillas, no son complicadas, son fáciles. Vamos a hacer el repaso rapidito. Veamos. Vaya, vamos a hablar empezando con el objetivo SMART. Vamos a hablar de los objetivos SMART. Veamos. Un objetivo SMART hace referencia a que es específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Perdón. ¿Es lo mismo ser vendedor que ser un asesor? No, no es lo mismo. A todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. ¿Por qué razón? Porque a los clientes no les gusta que le presionen para que le compren. La relación empresa-cliente tiene que ser como el matrimonio que se espera que dure para toda la vida. Y los beneficios de los objetivos SMART son aumentar la venta, la visión empresarial, mejorar la planeación, enfoca a lo más importante, mayor control, mejora la comunicación, optimiza la gestión del tiempo, más estratégicos, agiliza la fuerza de ventas. Hay una mejora continua y mejora la rentabilidad, ¿ok? Eso es cuestión de los objetivos SMART. Ahora, ¿cuáles son las áreas que se consideran a la hora de segmentar un mercado? El área geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. El segmento psicográfico se refiere a qué? Al tipo de personalidad que tiene el prospecto. Acordémonos de psico, de psiquis, es decir, de la psicología del cliente. Para definir el buyer persona, se deben responder las siguientes preguntas. ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué le interesa a mi buyer persona? ¿Por qué el buyer persona necesita mi producto o servicio? ¿Y cómo voy a dar a conocer los beneficios de mi producto o servicio al buyer persona? ¿Sí? Estas cuatro preguntas se tienen que contestar. Ahora bien, crear un buyer persona es una tarea de mezcla los datos estadísticos con análisis y creatividad para definir cada uno de los perfiles. Es correcto, así es. Se mezclan datos estadísticos. Se mezcla un análisis y la creatividad para definir el perfil. ¿Cuáles son los datos estadísticos cuando hablamos de demografías, por ejemplo? Es un dato estadístico. Los buyer persona negativo son la representación de alguien que no quieres que sea tu cliente, y eso es correcto. Es decir, nosotros también podemos hacer un buyer persona negativo, es decir, a quien no le quiero vender. ¿Por qué? Porque no forma parte de mi prospecto, ¿sí? No forma parte de mis prospectos. ¿A quiénes no le vamos a vender? Bueno, si mi prospecto debe tener una capacidad adquisitiva arriba de los $2,000 mensuales, pues ese tipo de clientes, pues le vamos a vender, ¿verdad? Si no tiene esa cantidad, pues entonces no nos interesa, porque no es parte del prospecto, es decir, no es parte de mi mercado. ¿Es mercado para otro producto? Claro que sí, pero no para el mío. ¿Ok? Excelente. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Pregunten. Hoy es el día. Todo muy claro. Todo muy claro, como en la horchata. Excelente. Muy no, bien. Como el agua de coco. Como el agua de coco, como el chocolate. Como la Coca-Cola. Muy bien, excelente. Bueno, ya casi para terminar,
Nos quedan entonces dos tareas, desarrollar el buyer persona para la próxima clase y lo que es desarrollar el elevator pitch. Eso es lo que nosotros vamos a revisar el día lunes. Así que espero que disfruten el fin de semana, que lo pasen rico. Dicen que va a llover el domingo, y que cuidado, dicen que mañana va a estar soleado y va a ser un día fabuloso. Pero que el domingo por la tarde empiezan las lluvias nuevamente según pues, el servicio meteorológico. A ver si no se equivocan. Pues, sea Dios que nos guarde. bueno chicos, ha sido un gusto entonces, que Dios me los bendiga. Llegamos al final, nos vemos la próxima semana. Hagan el examen si se pueden ahorita, fantástico, por favor. Ok, gracias. Entonces, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.